En resumen, lo que ha habido es un viraje de políticas más complejas y más globales a unas políticas estrictamente centradas en seguridad. Pero ¿qué queda de hace 25 años? Queda el hecho de sentarse en una mesa y hablar e intercambiar cuáles son las prioridades del norte y del sur. No está el partenariado de Barcelona como tal, pero sí que existen distintas mesas de diálogo a nivel euroafricano, a nivel, por ejemplo, de lo que es el proceso de Rabat, que fue una iniciativa entre España y Marruecos a partir de 2005, con la crisis que hubo en Ceuta y Melilla. Y son una serie de diálogos que ahora se han juntado en uno solo, y es ese espíritu de decir, bueno, si se quiere hacer algo de verdad, si se quiere hacer algo compartido, y si se quiere hacer algo que se crea desde el norte y desde el sur, es esta herramienta, ¿no? Sentarse y diseñarlo conjuntamente, porque al final, si no se diseña conjuntamente, no se va a implementar en el sur, está claro. Solo se va a ver como una política impuesta. Y aquí está un poco el espíritu de Barcelona. No ha funcionado, pero ha quedado esta cosa, ¿no? Ha quedado este elemento que tiene un potencial muy grande y que espero que en algún día, pues, cuando las circunstancias mejoren, pues seguramente sea la base para empezar a hacer una política compartida, porque es la única forma de gestionar las migraciones pensando en las que detrás de esto están personas.